En esta conferencia queremos también reforzar, ¿no?, lo que ya estamos anunciando. El mes de octubre en el Perú tiene un color, ¿no?, específico, ¿no? Es un mes morado. Qué lindo. Bautizados y enviados. Ya tuve la oportunidad de comentar este lema, ¿no?, que el Papa Francisco, a través de la Congregación para la Migración de los Pueblos y las Obras Misionales Pontificales, ha promovido para que se profundice más la conciencia misionera en todos los cristianos y los católicos. El católico, el cristiano, por su propia natura es misionero, ¿no? Somos bautizados para ser enviados. La Congregación para la Evangelización de los Pueblos nos indica cuatro dimensiones importantes para vivir de manera más auténtica, más profunda, este mes misionero extraordinario. Y estas cuatro dimensiones tienen, seguramente, entre las cuatro, la caridad misionera, ¿no?, la participación, ¿no?, también con algo que pueda también ser expresión de nuestra cercanía a todo el mundo con la participación de la caridad misionera, quindi con la participación de la colecta pública que se deben hacer. Pero hay otras tres dimensiones muy importantes que el Papa Francisco quiere que vivimos de manera especial en este mes, que el encuentro con Cristo, ¿no?, es muy importante. Se puede profundizar el sentido de la misión si nos encontramos con Cristo a través de la oración, dice el Papa, y a través también la lectura de las Sagradas Escrituras. Pues tenemos otra dimensión que es el testimonio de lo santo, ¿no? El Perú, el Papa dice que es una tierra ensantada, ¿no?, con tantos santos. El testimonio de lo santo nos ayuda a vivir esta dimensión misionera. Piensan al gran Santo Toribio, ¿no? Qué misionero, ya en el siglo XVI recorrió tanto, salió, no se quedó en Lima, ¿no? Salió, recorrió, dio su vida para conocer, para estar cercanos a todos los fieles de la entonces muy, muy grande y larga circunscripción eclesiástica de Lima. Y naturalmente lo que también es la otra dimensión, quindi junto al testimonio de los santos, a la caridad misionera, junto al encuentro personal con Cristo de la oración, el Papa habla también de la formación misionera. Y yo le debo agradecer de manera especial al Padre Libori a lo que ustedes hacen acá en el Perú, porque el contacto que yo tengo con la conferencia episcopal y a través de la conferencia episcopal, acá tenemos también el padre Inca y las obras misioneras pontificias que dirige muy bien el padre Libori en el Perú, veo que ustedes dedican también mucho a la formación misionera, porque es muy importante esto, ¿no? Quindi estas cuatro dimensiones, ¿no?, que la caridad misionera, que la vamos a expresar de manera fuerte este año, de manera especial este año en el domingo, ¿no?, donde vamos a hacer esta colecta pública, la formación misioneras, el encuentro con Cristo, que es muy importante a través de la oración y de las Sagradas Escrituras, y el testimonio de los santos. Bien, que sea un mes misionero extraordinario, no solamente para los eventos que vamos a organizar, que serán eventos extraordinarios para celebrar este mes de manera extraordinaria, sino que sea un mes extraordinario por cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros este mes, ¿no?, este año 2019, en este mes extraordinario, puede vivir de manera extraordinaria, ¿no?, el compromiso misionero. Esta dimensión del ser enviados, ¿no?, tomar esta conciencia que podemos ser cristianos auténticos si somos enviados, si caminamos con el mundo, si nos acercamos al mundo. Bien, con eso pienso que, querido padre Víctor, querido padre Guillermo y a todos ustedes, pienso que con esto podemos empezar de manera así entusiasta y vivir de manera auténtica este mes misionero extraordinario. Gracias. Agradecer siempre la presencia del señor Nuncio, que con ese entusiasmo y vitalidad nos transmite y nos enciende en entusiasmo para poder asumir
las tareas de la Iglesia tan significativas, particularmente esta que está en el corazón del Papa, este mes misionero en sintonía con el Sínodo Panamazónico. Gracias, Excelencia, por aperturar este momento tan significativo y, como usted lo ha resaltado muy bien, gracias a todo el empeño de tantos hermanos que hacen posible que la palabra de Cristo siga llegando a los últimos rincones del país y a las periferias de nuestra patria. Y que el Señor nos dé un santo mes misionero. En noviembre, nada menos, estamos nosotros recordando 100 años de una carta escrita, exhortación importante, del Papa Benedicto XV, que es Máximo Milut. Y el Monseñor en Chiclayo ha dicho muy claro: lo máximo tenemos que dar de nuestra vocación, no 60% ni 99.9, lo máximo. Y esto es el por qué estamos aquí. Nos providencialmente enseña el Señor de los Milagros, Perú, recuerda, la fe recibida es para compartirla. Iglesia en salida, iglesia misionera. Tenemos el día 20, el Domingo Mundial de las Misiones. Exhorto en la presencia del Monseñor Nicola a todos los obispos para que se unan con el Santo Padre, con este corazón misionero, para que las homilías puedan hablar de las misiones, para que en nuestras parroquias podamos hacer sentir que algo extraordinario está pasando. En este mismo día, el 20 de octubre, el DOMUND, Domingo de las Misiones, en la mañana, a partir de las 9:30 hasta las 4 de la tarde, nosotros organizamos lo que es ayuno misionero y oración. Ayuno misionero porque hay mucha gente que sufre hambre hoy. No solamente en América Latina, 53% de la población sufren hambre. Y nosotros queremos hacer sentir lo que significa querer dar a tu hijo algo que comer y no lo tiene. Por eso se hace la colecta solidaria del Santo Padre. A las 5 celebramos una Eucaristía. ¿A qué? Por la intención de todos los misioneros y misioneras, allí en el santuario, ahí donde está la veneración del Señor de los Milagros, vamos a unirnos en oración. El regalo muy lindo que podemos ofrecer por los misioneros no solamente es la moneda, sino es la oración. Luego también tenemos la colecta pública. Los exhorto aquí, la gente presente, que puedan por favor facilitar esta colecta pública, de la cual yo creo que escasamente podemos hacer 3% del potencial que tenemos. A lo largo y ancho del Perú, el día jueves y viernes 24 y 25 pueden salir a lo largo y ancho de nuestro país para poder ser solidario con esta campaña misionera, queridos hermanos, agradeciendo también a Pax de Televisión. Con ello estamos trayendo al grupo GESET, que viene desde México. Es un grupo de fama internacional. Este grupo va a estar presente el día 30, en Pax mismo, ¿no? El día sábado siguiente, el día 2, tenemos en la mañana, a las 9 de la mañana, para todos los músicos, una taller, y también 31, el día de Halloween, ¿no? Vamos a estar con Jesús de la parroquia de Santa Rosa de Lima, en Lince. Muy agradecido a todas las parroquias que están abriendo las puertas, también en el santuario de Nuestro Señor de la Misericordia. Próximamente vamos a transmitir la fecha exacta. Vamos a tener otro concierto más. Agradecido al padre Carlos Rosell, que es un buen párroco que colabora mucho con las misiones. Cualquier información que desean, estamos a su disposición. Ahí tienen los números telefónicos. Cualquier cosa que necesitan para poder apoyar a esta campaña misionera, estamos para servirles. Muchas gracias, hermanos. Es el momento para nosotras, consagradas, misionera como soy y consagrada, llamo, invoco a todas las religiosas, a todas las consagradas que tienen una ardua labor en parroquias, hospitales, en diferentes lugares donde toda consagrada se desenvuelve. Tenemos en los colegios a los profesores, alumnos, tenemos en las parroquias catequistas, también jóvenes, a todos ellos estimularlos para que trabajen a conciencia y que profundicen
¿Qué es lo que nos está pidiendo el Santo Padre? ¿Por qué debemos responder a este llamado? Tenemos una obligación grande por ser bautizados y de tal modo no podemos negarnos a este llamado. Pidamos a María, ya que ella nos ha dicho que todas las gracias vienen a través del Santo Rosario. A ella encomendamos entonces el triunfo, el éxito espiritual y material de esta gran campaña del Domum Enviados, Bautizados y Enviados. Muchas gracias. Por ciudades y por pueblos, proclamando y anunciando tu palabra y tu reino, por amor estoy llevando. Con tu ejemplo nos enseñas, y junto a María, mi madre, quiero almas, llevar almas hasta ti. Hasta ti, Señor Jesús, soy misionero y llevo en mi alma el celo de proclamar por el mundo la grandeza de tu amor.